Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, a las autoridades presentes, a la Fundación SM y también quería dar las gracias a los miembros del jurado por haber creído en una novela que creo que no es de las más corrientes para la literatura juvenil, pero que quiere manifestar a través del sufrimiento del que es testigo un mensaje de paz y de esperanza para toda la humanidad. Muchas gracias.